lucha lifting? Es el único sistema de ejercicio inspirado en la clásica lucha libre mexicana. Llaves, caídas y levantamientos. Con las rutinas más técnicas y la energía más ruda. Resultados rápidos y sin esfuerzo. Conoce nuestro triangulátero, único en Latinoamérica, desarrollado por investigadores para optimizar la ergonomía y maximizar tu rendimiento. ¡Inscríbete ya! Y conoce a un auténtico luchador, el legendario Mascarita. No, no más. Ya no quiero que me digas Mascarita, no me voy a poner la máscara y no voy a salir en tu video, Santi. Bueno, por lo menos escúchame tantito, Rubén, por favor. Piénsalo. Si te la pones, la banda va a estar feliz, va a venir, se va a tomar un par de fotos contigo, haces una de tus posiciones y listo. Okay. Rubén, perdón, popotes de plástico, ¿neta? Y las tortuguitas. ¿Tienes razón? Sí. No me voy a tomar más fotos. Ya permití que convirtieras mi gimnasio en una feria de la lucha. No voy a ser una botarga. Con todo respeto, Rubén, las ferias tienen clientes. Y cuando aceptaste ser mi socio, quedaste de confiar en mí. No, menos peso, me va a dar un calambre. Todavía no estoy mamado, coach, espérese. Bonitos clientes. Todos quieren jugar al luchador, pero a nadie le interesa la lucha libre tradicional. Es que si en vez de lucha tradicional le llamabas, no sé, lucha vintage, lucha retro, lucha artesanal, now we're talking, ¿me entiendes? Es lo mismo, nada más le tienes que quitar lo naquito, quitarle la tierrita. Como tipo al mezcal, como tipo los bordados oaxaqueños. O Los Ángeles Azules. ¿Ves? Los Ángeles Azules. No voy a cambiar de parecer. Mascarita está en el pasado. Y el pasado es un productazo, Rubén. ¿Por qué crees que ya no hay películas originales, puras de personajes reciclados, acá. ¿Qué quiere? Pues, entrar a su gimnasio. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? ¡Hágame la prueba! 10 minutos. ¡No! ¡Miren mis patadas! ¡No! Pero, hago deportes. Hasta levanto pesas. La lucha libre no es para niñitas. ¿No tiene familia que se preocupe por usted? No. ¿Usted no? Sí, señor Rubén. Nos vemos la próxima semana. ¿En serio? Sí, para volver a decirle que no.
súper raro. La leche de coco no espuma, pero la de almendras sí, ¿ya sabes? Debe ser algo con la presión de la válvula, ya sabes. Obi, como debajo, ¿ya sabes? Oiga, don Rubén, no hay ni quinoa ni tapioca. ¿Papá? El Máscara, la leyenda. Nacido en Huichapan, Hidalgo, en 1933, el Dínamo Enmascarado alcanzó el éxito y rápidamente se convirtió en estrella de cine, protagonizando películas como El Máscara contra las momias y El Máscara y la invasión de las marcianas karatecas. Parecía que la estrella brillaría para siempre, hasta que una serie de malas decisiones fiscales llevaron a El Máscara a perderlo todo. En silencio, el luchador regresó a Huichapan para vivir una vida simple, en el olvido. Sin embargo, vivió una luz de esperanza cuando su hijo, heredero de su talento, tomó su legado convirtiéndose en Mascarita. Desafortunadamente para el Máscara, su hijo sería una desilusión más. Mascarita sucumbió a la fama. El alcoholismo y las drogas terminaron con su prometedora carrera. La soberbia de los dos luchadores hizo que su relación se fragmentara para siempre. Y fue así como la leyenda terminó en desgracia. Pero, ¿qué será de estos dos grandes de la lucha? ¿Será posible que algún día vuelvan a cruzarse sus caminos? ¿Papá? ¿Variar a tu tonadita? ¿Te gusta el metal? ¿El vato estuvo aquí? ¿O no? Ese rey. ¡Pesa, no!
Oye, Lula. ¿Qué somos? ¿Cómo que qué somos? Pues somos los conductores de este coche para el escape. No, no, Lula, tú y yo. ¿Qué somos? ¿Novios? ¿Amigovios? ¿Fris? Somos compañeros de trabajo, Nico. Caníbal. Pensé que era una leyenda. Entonces, si metes queso de puerco en una tortilla, ¿eso cuenta como quesadilla? ¡Ay, guácala, Nico! ¡Venga, venga! ¡Para adentro! ¡Ya valió, verga! ¡Arráncate! Se nos ha ido un gran hombre. La verdad, viendo este cartel, ha hecho más de 100 películas y todas son iguales. No, Lynn, no estoy de acuerdo contigo. Creo que es una visión muy global del asunto. Y la pregunta es, ¿qué clase de monstruos podrían mostrar tan poca humanidad por las víctimas? Lo dejaron sin un centavo de sus películas. Murió pobre y solo family. Es que se lo transaron bien feo a los del estudio. Está confirmada la bioserie del Máscara. Esta historia va a relatar, pues, esta tormentosa relación que tenía el luchador con su hijo, el Mascarita. Uno de los posibles nombres, pues, para dar vida a este emblemático personaje es nada más y nada menos que Omar Chaparro. La verdad, entre tú y yo, para luchadores, Lourdes Grobet. Mira, puedes decir lo que quieras, pero yo creo que las películas del Máscara logran captar la esencia del mexicano de la década de los 60. Las mujeres se están liberando. ¡No lo permitiré! Perdón, Rubén. Es que es lo único que hay. Está en todos los canales. No, no te preocupes, Mike. Eso es lo que la gente quiere ver y hay que respetar. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Ya me revisaron en el hospital. Y si acaso un par de moretones, nada más. Lo bueno es que esos animales no se fueron limpios. No, Rubén, me refiero a que cómo estás tú con lo de tu papá. Bien. ¿Dónde? Bien. O sea, no bien. No bien, pero el asunto ya está en manos de las autoridades competentes. O sea, ya todo se lo debo a mi guardaespaldas. Pero mira, yo ya estoy en paz. Es un gran tipo, mi viejo.
anda solo y esperando. La tristeza larga. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Mira, ¿a qué fue al gimnasio? Es que creció con Y no es que me clave, ¿eh? ¿Tú me entiendes? No es por clavarme, o sea. Yo ya estoy en paz. No. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? Que no, ya le dije que no voy a ir. Estás tomado. Que maneje Tony. Entienda, tía, que no voy. Ay, Rubencito, ya lo que pasó, ya pasó. Se lo debes a tu padre. Yo a mi papá no le debo nada. ¿Qué es eso que se escucha? Un organillero que anda ahí. No, qué falta de respeto, ¿verdad? ¡Tírense al piso todos! Tía, tía. Vamos, Tony. Se robaron la máscara. ¿Y para qué le pusieron la bolsa? Su identidad. ¿Y los hoyitos? Para que respire. Suceden cosas. Preguntaron por ti. No se preocupe por mí, tía. ¿Usted ya fue al médico? Debes de cuidarte. Mientras yo veo lo del entierro de mi papá. ¿Sin su máscara? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Solo es una máscara, mamá. ¿A ti quién te preguntó? Esa máscara es valiosísima. Ponte a escombrar. Permiso. Esos animales de la deben de estar subastando ahí en la internet. Se lo prometí. Tú eres luchador, debes de entender. Además, te lo debemos a mi hermano. Fui luchador, tía. Y yo no le debo nada a mi papá. Será una realidad, doctor Olrak. ¡No! ¡Me vengaré, máscara! ¡Me vengaré! Esta no es igual a la tuya. Pero es única. La hizo el mismo maestro artesano que hizo la mía. Entonces, ¿vale mucho dinero? No es lo que cueste. ¿Pendejo que pierda su dinero y además se regresa a su pueblo? ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Órale! ¡Jálate! Tía, no lo vayan a enterrar todavía. Voy a recuperar esa máscara. ¿Qué?
¿Qué pasó? Póntele. ¿Qué es eso? La primera medalla que ganó tu padre, póntela. No me la voy a poner. Cuando tu tía te dice que te la pongas, te la pones. Te va a proteger. No, yo no soy el que necesito protección, tía. Sino esos hijos de la chingada. Lula y yo les preparamos unos sándwiches. Buen trabajo, equipo. Bueno. Profesor va a estar feliz cuando le entregue la máscara que yo me robé. ¿Te robaste? La robamos todos. Ay, ya, Nico X, es un equipo. ¡Ay, baja las patas, cabrón! Ahora, pues más bien quita tu caja, güey. Ah, como pinches estorbas, vato con botas. Que no me digas así, chinga. Vato con botas. El único asesino que quedó vivo está internado aquí. Lo tienen en terapia intensiva en el sexto piso y está rodeado de muchos policías. Pero tengo un plan. Vamos a entrar directo a los elevadores. Nos vamos a bajar en el quinto piso, no en el sexto porque hay menos vigilancia. Una vez ahí, activaremos los sensores de humo y sonarán las alarmas. Aprovecharemos ese momento para pasar desapercibidos y avanzar en contraflujo hasta el sexto piso. Ahí entraremos al cuarto de enfermería, me pondré una bata de doctor, tú una de paciente y te llevaré en una camilla. Pasaremos completamente desapercibidos hasta llegar a la puerta de la habitación del tipo este. Le sacaremos toda la información. ¿Quién es? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué mataron a mi papá? ¿Por qué se robaron la máscara y dónde la tienen? Vamos a recuperar esa máscara, Tony. ¿Hace cuánto dice que murió? Hace 3 minutos aproximadamente. La alarma de incendios lo alteró bastante y su corazón no resistió. En efecto, el invierno ruso no era nada nuevo. Hacía más de un siglo, ese mismo invierno fue el que hizo pedazos al ejército de Napoleón. Y Hitler no lo había contemplado, no había tomado lección de esos. La historia puede ser cíclica si de verdad no queremos aprender nada de ella. Pero si tenemos la disposición, puede ser una gran maestra. ¿Por qué molestar al más aplicado, Si la historia nos ha mostrado que dentro de unos años él va a ser tu jefe, Mario, Señores, todos tenemos una historia que contar. Y la tarea de hoy precisamente va a ser no ser como Hitler. ¿Qué les parece? ¿Qué? No sufran. De lo bueno poco. Vamos ya. A ver. Ahuecando el ala. Sí. Nos vemos, Omar. Adiós, Pepe. Sí. Adiós, Lupis. Sí. Adiós, Lila. Ay, Mario. Adiós, Carmencita. Hasta luego, Arturo. Que ahí estás más fuerte. El chaparrito de los dientecitos afilados es muy peligroso. Necesitamos reclutas. No lo puedo creer. Era nuestra única pista. Ahora ya no sé ni por dónde voy a empezar. ¿A qué hora te lo robaste? ¡Eres un genio! Está bloqueado, no hay manera de entrar.
Me cae que no te pago lo suficiente, Tony. Perdone que lo venga a molestar a su casa, pero la verdad... No. Tú sabes muy bien que mi casa es tu casa. ¿Qué se te ofrece? Le traigo el reporte. Tiene todos los puntos especificados, pero si gusta, chéquelo y aquí tiene. Tengo que correr al trabajo. Está bien, chavita. No conozco a ningún gran hombre que no sepa lo que es el trabajo duro. Gracias. Ni lo digas. Según el chat, por aquí debe de andar el organillero. Nos vamos a separar para cubrir mejor el área. Lo agarramos, lo interrogamos y nos vamos. Esta operación tiene que ser muy discreta. Ya que te debo, te damos una lana también. No. ¿Qué no? No, que no puedo. Te quitamos una torta, ¿no? ¿Qué no? Una torta. Órale, jefe. Tranquilo.
Mascarita. Madre, mi amor. No me digas mi amor. ¿Nos reconocieron? ¿Nos, pendejo? Igual ya vale madre. Mascarita me vio, mi amor. Que no me digas mi amor. Sí, mi amor. Digo no, mi amor. Y mira, Nico, si te reconoció, pues no tiene ni idea de cómo encontrarte. Ya sé exactamente cómo encontrarlos. ¿Te acuerdas que ese güey, el Nicolás, el que estaba con el organillero, era el amigo del güey que era el novio de la amiga de la fresita? Que era la novia del amigo de mi amigo cuando nos pidieron ayuda porque secuestraron al suegro del novio del amigo de mi amigo por accidente. Era el papá de la fresita. Paulina. Paulina Cabos. Que te cogiste a su jefa. Pero lo importante es que ya sabemos que nos va a ayudar a encontrar esos cabrones. Creerlo, pero mi archienemigo, el Dr. Olrak, ha regresado. Ese trapo que esté húmedo, señorita. Servida, mi niña. Muchas gracias. ¿No quiere algo más? No. ¿Unas galletitas? No, gracias, te lo agradezco. ¿Un sandwichito? No, muy amable. Le salen súper ricos a Tere, ¿verdad? No lo dudo, pero debo de conservarme en forma. Muchas gracias. Ah, tenemos pan sin gluten. Gracias, en este momento. Ay, déjenos consentirlo, ándele. Eso estoy muy amable, se los agradezco. Gracias. Una sopita. Usted me decía que sabía dónde encontrarlo. Sí, claro que sé dónde encontrarlo. Ahora anda con Lula, mi ex mejor amiga. Ah. ¿Y dónde obtuvo esa información, señorita Cabos? ¿Un investigador privado? No, claro que no. No, el bruto lo publica todo en sus redes. Pues mire. Mire nada más. Ah. ¿Ya ve la cara de pendejo que tiene? ¿Cómo ve? O sea, 5 años nada más por intentar secuestrar a mi papá. ¿A usted le parece justo? ¿Y eso? Porque usted dio su testimonio, Rubén. Si no, ni siquiera lo hubieran agarrado. Vea, aquí sale con la zorra de Lula. La verdad, nunca entendí bien lo que pasó entre ellos. Lo que sí sé es que ella tuvo algo que ver con el secuestro. Nada más que nunca lo supe comprobar. Vea nada más sus amigotes. Qué cara de delincuentes, por favor. Ah, ¿y si yo le contara, señorita Caos? Bueno, ya, ridículo. Ridículo, la verdad. ¡Paulina! ¡Ew! ¿Has visto mi collar? Es largo. ¿Parra? Señor Rubén. ¿Se conocen? Pero esta niña va todos los días a mi gimnasio a pedirme que le enseñe lucha libre. Bueno, ¿otra vez con lo de la lucha libre tú? Bueno, qué obsesión la tuya, ¿eh? Discúlpela, lo que pasa es que desde que se murieron nuestros papás, no suelta el tema. Pero es re buena para los deportes. Sí, sin duda. ¿Con qué me des la información? A ver, espérame. Lo voy a hacer así con letra de molde, sí, para que lo entienda. Perfecto. Cualquier duda, me llama. Muchísimas gracias, señorita. Ay, ¿no quiere que le dé el sandwichito ese para llevar? No, gracias. Regresa a cenar otro día. Nos vemos, chaparra. Vámonos, Tony. ¡Tere! Era mi mejor amigo. Tocó en la boda de mi primo. En el bautizo de mis sobrinos. Mira.
más razón lo quiero muerto. Y al enano ese de los dientecitos también. En algún momento van a regresar al gimnasio. Quiero que vayas y les metas una bala en el hocico. A los dos. Entendido, señor. ¿Quería verme? Sí, ayúdame, por favor. Mar, ¿qué sabes del espejo roto en el baño de hombres, Nada, profe. Oh, Mar. Otro ataque de ira. Es que todos creen que soy un idiota, profe, pero yo no soy ningún idiota. Lo que pasa es que tus pensamientos van más rápido de lo que los puedes procesar. ¿Eso te parece de idiotas? No. No, pues no. Gracias. No, hombre, ni lo digas. Gracias por ser el único que confía en mí, profesor. Ahora tú comienza a creer en ti. Y así ya seremos dos. No lo dejen en el sol, pónganlo en un lugar que esté fresquito. Pero también usted, tía. Sí, no. En cuanto tengamos la máscara, lo sepultamos, sí. Adiós. Esta es la dirección que nos dio Paulina. ¿Ok? No se puede quedar con nosotros. ¡Ay! Estamos metidos en un asunto más o menos peligrosillo y no se puede quedar. Ya lo sé, mi hermana ya me ha hablado sobre el tren Nico, pero no les voy a causar problemas. ¡No! ¿Los puedo ayudar? ¡Que no! Márcale a su hermana y pones el altavoz. No. Denme 10 minutos para demostrarles que soy buena para el equipo. ¿Tú no estás harta de que te diga que no, chaparra? 3 minutos, ¿sí? ¡Que no! Te vamos a regresar con su hermana y punto. Pues tú no eres mi papá y no me puedes obligar. Perfecto. Hazme caso, por favor. No quiero que te pase nada. Las cosas se están poniendo muy feas. No sabes cómo quedó el organillero. Ahora es cuando el profesor necesita más de mi apoyo. ¿Y yo? ¿Yo qué, Lula? ¿Yo no te importo? Estoy aterrado, Lula. ¿Qué puto eres? Lula, ya no está bien decir puto. Es políticamente incorrecto. ¿Sabes qué es políticamente incorrecto? ¿Qué? Que seas tan puto. Perfecto. Tenemos que perseguir a esos dos. Bájese del carro. No. Ahorita vemos qué hacemos con ella. Están llevando directamente con el jefe de la pandilla. ¿Pandilla? ¡Qué emoción! ¿Y son muy peligrosos? ¿Qué son? ¿Asesinos? No, secuestradores. ¿Ladrones? A ver, basta, niña. Estos temas no son de tu interés. No estás en edad. Pero, señor Rubén, en el Máscara y Gulliver, cuando su papá y Gulliver están en la Tierra de los Gigantes y Gulliver tiene mucho miedo, su papá le dice,
encuentro la mujer más pequeña, puedo hundir el barco más grande. Basta. No me distraigas, no quiero perderlos de vista. Ya. Bájate. Tienes que entender, Lula. Ya, Nico. Esto es muy peligroso. A ver, Nico. Tú mucho que me quieras proteger, pero te recuerdo que fuiste tú quien me amenazó con una pistola. Sí, pero esa noche fue cuando hicimos el amor y me di cuenta de que tú y yo somos uno mismo. No. No, Nico, no hicimos el amor. Me dejé llevar y te cogí. ¿Por qué sabes dónde están las llaves? Neta, sí te lo estás cogiendo, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, ya, Nicolás! ¡Qué hueva! Déjalas donde estaban. Bien escondidas. Va a estar fácil. No. Tú no, Tony. Yo creo que puedo manejar estos dos. Tú quédate a cuidar a la niña y no te me distraigas. Aunque parezca un mimo o un oso en patines. No, señor Rubén. No creo que sea lo mejor dejar ir al equipo solo. Lo vi en un campamento. No. Nosotros no somos un equipo, chaparra. Tú eres una niña que viene de polizón. Y por favor, no estorbes. Pero se lo juro que... No. ¿Qué tal si no lo...? Cuidado con ese cuchillo que está muy filoso. ¿Qué? No me vaya a cortar otro dedo, ¿no? Te pido un favor, no metas tu muñoncito en la comida porque sí me da como mucho asquito. Oh, Lula, estoy bromeando. ¿Qué no tiene sentido del humor? ¿Dónde están los palillos? Abres las puertitas del lado derecho atrás de las copas de champán. Ahí hay unos nuevos. Que no me lo estoy cogiendo. No es que estés celoso, Lula. Lo que pasa es que lo nuestro es muy bonito. ¿Qué nuestro, Nico? No hay nuestro. No hay. ¿Cómo que no hay nuestro? Aquella noche que hicimos el amor me dijiste que lo hacía de manera especial. Dije que lo hacías como un niño especial. No digas eso, Lula. Es políticamente incorrecto. Ya con tu políticamente incorrecto. ¿Dónde sacaste esa mamada? Estudié ciencias políticas. La cárcel, Nico. No cuenta. Pero ahí fue donde conocí al profesorcito. Y pues bien que te convino, ¿no? A ver, te voy a enseñar cómo cortar esto, porque luego eres bien pendejo. Oye.
calendario más caquita. Te dije que nos iba a encontrar este cabrón. Avísenle al profesor. Vámonos, Nico. ¿Dónde quedó tu perrito, eh? ¿Se le soltó la correa? ¿Quién eres sin tu perrito? ¡Bienvenidos! Sí, Lula, dime. Profesor, sí, todo está bien, nada más no vaya a entrar ahorita a su casa porque Mascarita entró y trató de robar su máscara. ¿Qué? Sí. No sé cómo. ¿Cómo no sé cómo? ¿Decidió? No se preocupe, el vato ya se está encargando de él. Sí sabes que por tu culpa mataron al organillero, ¿no? Eso no me gusta nada. Pero te quiero presentar a mis culebritas. Esta es Doro. Y esta, mírala. Esta. Esta es Ufe. Watashi wa anata no shike no hikari o shinkite iru akiko. Arigato gozaimasu. Bueno. No se preocupe, la máscara está a salvo. Yo misma la recogí. ¿La recogiste? Yo fui el que la recogí. Ata, Nico X, somos un equipo. ¿De verdad? ¿Sabes que si la máscara le pasa algo? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto? Ahora sí. Despídete, Mascaquita. ¿Y tú de dónde saliste, morra? ¿A dónde quiere que se la lleve? Sí, claro que sí. ¿Estás hablando y manejando al mismo tiempo? No, fue un tope. Hemos hablado muchas veces acerca de lo ilegal que es hablar y manejar el coche. Además, puedes lastimar a alguien. De verdad, te tienes muy decepcionado. Angels
got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, gold star in your eyes. Desde que nació, Ellie siempre fue una niña especial. Pero los niños especiales no siempre son aceptados. Afortunadamente, Ellie tenía una familia que la amaba. Hasta que un terrible accidente la dejó huérfana. Pero su madre le dejó un secreto que se revelaría el día de su muerte. Tu padre no es tu padre. Tu verdadero padre trabaja con un luchador. Así que la pequeña empezó a buscar a su padre. Y en el camino descubrió muchas cosas que amaba, como el Krav Maga, el Jeet Kune Do, el boxeo y el Jiu-Jitsu. Pero ella sabía que su destino estaba en un ring de lucha libre. Ay, no mames. Mames. Sí sabes cambiar llantas, ¿verdad? Pide un Uber porque me urge entregar la máscara al profesor. No tengo cuenta de Uber. No tengo tarjeta. Bueno, entonces pide un taxi, para un taxi. A ver, déjame ver cuánto tengo. Nomás tengo 20 pesos. ¿Ves? Por eso no ando contigo, Nico, porque eres un jodido, un inútil. Estás muy cabrón. Lula, si nos alcanza para el pecero. No mames. Ya, Lula, quita esa cara. Nos fue muy bien. Hasta nos deshicimos de chaparrito y de mascarita. Mira, ya hasta tenemos la máscara. ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, ¿quién soy? Ya, Nico, dame la máscara. ¡Desde la tercera cuerda! Dame la máscara. ¿Qué tal que la ensucias? Mejor la guardo yo. Te voy a hacer la burra carrana. ¡Ahora sí, hijos de su puta madre! ¡Saquen todo! ¿Qué haces aquí, culero? ¿No quedamos que tú, Pantitlán y yo le echaría, cabrón? ¡Quítate la máscara! ¡Ya, tranquilo! ¡No! ¡Déjalo, déjalo! ¡No estás saltando! ¡No estás saltando! ¡Te lo juro que no estás saltando! ¡No estás saltando! ¡No estás saltando! ¿Cómo hiciste eso? Tú no veas, chaparra. Así que es tu hija, Tony. Me salvaste la vida, chaparra. Uy, tienes en la sangre el viejo doctor Olrak. Rayo del clima. El original. Un fan enfermo. El casco telepático. El reloj comunicador. Tony, yo sé quién es y dónde está. Vamos. No todos los días se recupera una hija. Quédate con ella. Yo me encargo de esto. Espérate, no te muevas. Te mandan a andar de payaso.
Me duele. Sí, te dije que no estuvieras de pendejo. Ve nada más, Nico, esto es un desastre. Ya cálmate, mi amor. No me digas mi amor. ¿Y cómo quieres que me calme? El profesor nos va a matar. Bueno, pero tenemos la máscara, ¿no? Ay, claro, claro. Mira, llegamos con el profesor, le entregamos esta mierda y le decimos que tú la dejaste así. ¿Te late? No, 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 no. Espérate, espérate. Podemos ir a conseguir una olla y luchas en la arena y ahí la podemos conseguir. Estás de la verga, Nico. Sí, Pau, con Jocelyn. Regreso mañana temprano. Ok. Gracias. Te quiero. Sí me dio permiso. Papá. Vaya, vaya, vaya. Así es que hemos estado atando cabos, ¿no? Claro. Carlo, honra, al revés. Pues te tardaste. Ya es un truco muy viejo, ¿eh? Hasta me dio penita utilizarlo. Mi verdadero nombre es Alejandro Adenosky. Hijo de Lucardo Adenosky, el actor que interpretaba al profesor Orlok. ¿Y todo por una película? No, 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 no fue una película, fue 136. ¡Allá está! Cuando la gente ve a un héroe humillar a un villano, se siente con el derecho de poderlo humillar también. En las películas, Máscara arruinó todos los planes del Dr. Olrak. Pero en la realidad, le arruinó la vida. Todos los participantes en la miseria de mi padre han sufrido accidentes. Con un poco de paciencia y unos cuantos años entre cada muerte, nadie pudo sospechar nada. Al final solo me faltaba Máscara y tú, así es que esperé el día en que Máscara me llevara hasta ti. Lo demás ya lo conoces. ¡Esa es una mamada! Dame la máscara. ¡No! Vamos afuera, Lucho. Vamos afuera. ¡No! Van a copiar. A ver, jóvenes, estas son las respuestas. Número uno. No. Inciso C. No, no. Número dos. Estás loco. Inciso A. Ellos todavía tienen futuro. Número tres. No, está bien, ya. Tú ganas. Vamos afuera.
Dame la máscara. Nunca, nunca, nunca. Me vas a dar esa máscara y te vas a ir derechito a la cárcel. No voy a permitir que lastimes más inocentes, monstruo. ¿De qué te ríes? No, bueno, es que repetiste la misma frase que decía tu papá en La Venganza de Olrak. No voy a permitir que lastimes más inocentes, monstruo. No puedo más. No puedo más con la obsesión de esas putas películas. ¡Papá! Toda mi vida me la pasé escuchando a mi padre hablando de sus películas y me tuve que chutar todas sus frasecitas trilladas. Que si el honor, que si el bien y el mal y la lucha y la madre. Y de todos los malditos clichés del mundo, el único que no me dijo fue ¡sé tú mismo! Me dijo, sé lo que tú quieras. Y luego me dijo, te vas a llamar Mascarita. Mi máscara no existe. El profesor Olrak no existe. No son reales. Son una farsa. Ni siquiera sus voces son reales. No voy a entrar en tu juego. Yo no soy mi papá. ¿Me oyes, maldito loco? ¡Tú no eres tu papá! ¡Yo no soy mi papá! ¡Yo no soy mi papá! Tienes razón. Te voy a regresar la máscara. Solo déjame hacer una llamada. Mata al enano. ¿Qué hiciste? Mandé matar a tu amigo. Así es que ahora tú eliges. Vamos por la máscara. O salvas al caníbal. Estás vivo.
Te juro que pensé que estabas muerto. Hasta te chequeé el pulso. Ay. Siento la cara un poco hinchada, Linda. A ver. No, no tienes nada. Perdón, ¿tienes máscara del máscara? ¿Si tenemos máscara del máscara? Uy, no, güerita. Tengo la de Psycho Clown, Pagano, la parca. Gracias. Nada. Pero, ¿dónde vamos a conseguir una máscara del máscara? No sé dónde vamos. Hace mucho a encontrar, que no pelea. No sé dónde vamos a encontrar la máscara del máscara. ¿Nosotros? Él. No la van a encontrar. Solo hay una persona que puede conseguir la máscara del máscara. ¿Quién? El Hattori. Perdóname, Tony. Estaba tan preocupado por enterrar mi pasado que casi entierro a mi mejor amigo. Sin albur, Tony, sin albur. Ahora lo importante es rescatar a Eli y yo te voy a ayudar. Solo que no sabemos dónde localizarla. Nos vemos donde todo comenzó. Ay, perdón, se me soltó el botoncito. Nos vemos donde todo comenzó, Rubén. O debo decir, Mascarita. ¿Quieren a Mascarita? Tendrán a Mascarita. Cámaras y micrófonos en todos los teléfonos. Cámaras y micrófonos en todos los teléfonos. No puedo imaginar un mundo más aterrador, señor presidente. Buen trabajo, Máscara. ¿Cómo es posible? Estabas atado. Buenas noches. Hola. Disculpen, ¿este es el número 37? Simón. Afirma, Simón. Estamos buscando al Hattori. Ponlo, ponlo. A la derecha, ¿no? Derechito. Gracias. Estás en tu casa. Bueno. ¿Dónde estás? En donde todo comenzó. Donde filmaron su primera película nuestros papás. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde todo comenzó? En Lucha Lifting, donde llegué y asesiné a tu papá. Ahorita te veo. Lula, espérate. Hola. No te van a oír. Vámonos, Lula. ¡Hola! ¡Ah!
caballero. ¿A qué se debe el honor de su visita? Estamos buscando al Hattori. ¿Al Hattori? Ya lo encontraron. Hattori III. Los órdenes. Así dígame, ¿cuál es la urgencia? Máscara, es la máscara del máscara. La obra maestra de mi padre. ¿Qué le dijeron? Lo que pasa es que... La trajimos aquí con usted para ver si la puede arreglar y dejarla como nueva. Sí, la puedo arreglar. No, esto ya no tiene arreglo. Estos materiales ya no existen. Ahora todo es sintético. Imposible. Por favor. No, mamita. No se ponga así. No se ponga así, por favor. Le tengo una sorpresa. Bueno. ¿Dónde estás? En el convento, ¿tú? En la lucha lifting. ¡Gana! A ver, te voy a pasar una dirección. Sí, permíteme tantito. No es la original, pero no se preocupe. Yo soy el único que puede notar la diferencia. Ok. ¿Cuánto quiero por ella? Esta máscara no se puede pagar con dinero. Bueno, ¿entonces con qué? Cuando un luchador quiere la máscara de otro, no va y se la pide así nomás porque sí. Ponen algo en juego. Yo no les voy a dar ninguna máscara. Sin obtener algo a cambio. Un sacrificio. Usted es luchador. Entonces usted va a tener que hacerlo. ¿Quieren la máscara? Yo quiero otra cosa. Paz, Nico. ¿Estás loca? No me voy a cortar un dedo. Bueno. Yo los dejo un ratito para que lo piensen. Mientras me voy a ir a preparar un cafecito. ¿Quieren un cafecito? Les traigo un cafecito. Nico, vas. ¿Qué? No me voy a cortar un dedo, Lula. Mira, mejor nos llevamos la máscara así, se la damos al profesor y a ver qué pasa. No, nos vamos a llevar esa máscara. No. Si ya me falta un dedo, Lula. Por eso, uno no es ninguno, Nico. ¿Qué más da? No me voy a cortar nada. No te lo vas a cortar. No. No, pues sí. Yo pensé que me amabas. Ya veo que no. Deberías saber en lo que te estás metiendo. ¿Sabes quién es mi papá, verdad?
Yo lo maté. Y cuando llegue Mascarita, voy a hacer exactamente lo mismo contigo. Mi papá no está muerto. Él sobrevivió. Nico. Perdón. No tenías que hacer eso. Pues me estoy sintiendo muy mal porque te he tratado... Te he tratado fatal todos... Todos estos años y yo sé que... Yo sé que estás enamorado de mí, pues yo he sido bien ojeta ahí. ¿Y ahora esto? Lula, yo solo quiero decirte que esto es muy importante para mí. Yo sé que he cometido muchos errores y también quisiera disculparme. Pero de verdad, de corazón, te quiero agradecer todo lo que me dijiste y esas disculpas que me diste. ¡Lula! ¿Dónde está la niña? No sé. No te hagas el menso, la güerita. No sé. Te voy a seguir dando hasta que te acuerdes. De verdad no sé. Es que nunca pongo atención cuando hacen los planes. Siempre me aburro. ¿Dónde está la niña? Lula, ¿por qué regresaste? Porque somos novios. Esta es la bodega. Según Lula, tu hija debe de estar allá. Voy a rescatarla. Yo me hago cargo del profesor. Esto se acaba hoy. ¡Máscara!
hagas ese escuincla. ¡Bienvenido, Mascarita! Veo que vienes en personaje, ¿eh? ¡Ay, cuánto tiempo había esperado por este momento! Verte sufrir como yo sufrí. Verte rogar por tu vida. Justo como lo hacía mi padre en cada película. Una repetición ridícula. ¿Qué te parece, eh? ¿Lo reconoces? La película. Es el último set donde tu padre y el mío trabajaron juntos. Donde Máscara mató al doctor Olrak. ¿Para qué luchas, Máscara? Llámate a tu novia. Incendié tu casa. Derretí a tu perro. Atrapé a tu mejor amigo en la época de los dinosaurios. ¡No te queda nada! ¡Nada! Te dije que mi papá iba a venir. El doctor Olrak muere quemado y ahora te toca a ti rogar por tu vida. Algo que no entiendes, Olrak, es que las cosas por las que lucho no son las que ya perdí, sino todas las que me quedan por vivir. Despídete. Mascarita. Thank you.
escuincla. Rescataste a tu hija. ¡Oscarita! Yo no detuvo ni madres. Pero esta cosa no me deja respirar. Quítemelo, quítemelo, quítemelo. Creo que deberíamos ir a un hospital. No. Solo fue un rozón, no es necesario. Voy a estar bien. Creo que esta es tuya. Lula te había dado una copia, pero te aseguro que esta es más cara. Gracias, Nicolás. ¿Dónde estás? ¡Ah, esto no se ha acabado! ¡Regresaré, Mascarra! ¡Regresaré por ti! El último que te dije fue horrible, tía. Rubéncito, acompáñame, te voy a enseñar algo. Ven, mijito. Ya sé que crees que tu papá no te daba la cara, que era la máscara. La primera. Estaba tan orgulloso de ti.
fue a buscar al gimnasio. Quería arreglar las cosas, ya no quería cargar con eso. Pues sí. Estuvo muy feo lo que le dijiste. Pero eso ya no se puede cambiar. Yo sí sé que puedo cambiar, tía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Con la izquierda, a la izquierda! ¡Defensas! ¡Vamos, compara! ¡Vamos, Paco! Don Rubí, ¿usted va a dar clase mañana? A las 7 de la tarde. Más peso, más peso. ¡Más peso, más peso! ¡Cierro, ven! ¡Échale duro! ¡Mascarita! ¡No! ¡Qué susto, ¿no? ¿Tú crees que ya todo estaba dicho? ¿Eh? Como las frases de tu padre en las películas terribles. Las de mi padre eran mejores. Y la mejor que le oí fue: hay hombres que luchan y son buenos. En su jardín, eres un pétalo de rosa, delicada.
morada como el jazmín. Divina, qué rica, chiquita. Bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona. Bella, velluda, velludita. De ojazos negros y cheverona. Bella, velluda, velludita. Divina, qué rica, chiquita. En este país, bella, velluda, velludita, yo solo vivo para ti. Divina, qué rica, chiquita. Bella, velluda, velludita, es admirada y orgullosa. Bella, velluda, velludita, amable, bonita y caderona. Bella, velluda, velludita, de ojazos negros y cheverona. ¡Esto es un asalto! ¡Saquen todo lo que traigan! ¡Órale! ¡Rápido! ¡De volada!